espero que resuelva ciertas preguntas que, hasta el día de hoy, no han tenido respuestas. Cuando estás vestido como asesino, se puede apreciar en gran parte de tu cuerpo una marca como un tatuaje. ¿Qué significa esta marca? La marca de la que hablas, efectivamente, es un tatuaje, pero también es un símbolo característico de los asesinos de la Cruz Plateada, un grupo de mercenarios que cumplirán sus objetivos sin importar las consecuencias o las adversidades. Y orgullosamente, soy su líder. ¿Tienes algún recuerdo de antes de ser poseído por Kasehase? Lo último que recuerdo es que estábamos defendiendo la ciudad de Silvercross del ataque de los demonios. Sin embargo, hubo muchas bajas. Me sentí tan culpable por ello, tan lleno de ira. A partir de ahí, no recuerdo nada más. Solo tengo fragmentos de recuerdos muy borrosos de gente indefensa pidiéndome piedad. Y me siento tan, tan culpable por estas cosas. Y siento que aún tengo mucho que pagar en este viaje con mis compañeros. Y, a decir verdad, siento que nunca voy a terminar de pagarlo. ¿Has notado que Lire se te queda mirándote demasiado tiempo? Lire, ¿no querrás decir Army? Porque ella es quien me mira fijamente. Y sí, lo he notado. Sinceramente espero que no me vea como un monstruo. No quiero que mis compañeros... No quiero que mis amigos piensen que soy un monstruo. ¿Crees que alguna vez el eterno lío entre Elesis y Army tenga remedio posible? Sobre esas dos, no creo que nunca vayan a terminar sus conflictos. Todos sabemos que Elesis es nuestra líder, pero parece que Armin no quiere entenderlo. De igual manera, siempre digo que si tienen algún conflicto, que lo solucionen con una pelea a muerte con cuchillos. Además de los asesinos, ¿tienes algún pasatiempo? Digamos, fuera de degollar gente, poner trampas y hacer de sicario. Ahora resulta que soy un sicario. Bueno, sobre pasatiempos... No sé si se considera como un pasatiempo explorar ruinas. Resulta muy satisfactorio cuando te encuentras algún tesoro o descubres un área en la que nadie ha estado. Algunos dicen que tengo sangre de cazarrecompensas porque siempre termino encontrando algo interesante. Y puede ser, aunque no conozco a mis padres, quizás uno de ellos era un cazarrecompensas. ¿Quién sabe? ¿Puedes hacer clones de ti mismo? ¿Clones? Bueno, dejando de lado a mi mentor, el poderoso Naruto. Sí que puedo, pero dos son mi límite, y estoy practicando para aumentar la cantidad, aunque, bueno, estos clones de momento no pueden atacar, solo me sirven como distracción. ¿Te gustaría aprender a usar la magia? Me parece interesante la idea de controlar la magia, aunque sinceramente no creo que sea mi fuerte. Aún así, pienso en pedirle ayuda a Ronan, quizás él pueda ayudarme a controlarlo. Y no sé, si lo aplico eficazmente en el combate, podría ser de gran utilidad para mis amigos. ¿Le tienes miedo a algo? A decir verdad, me aterran los circos. De solo pensar poner un pie en un lugar así, hace que tiemble un poco. ¿Cuál es tu arma favorita? ¿Mi arma favorita? Realmente no tengo preferencias. Tengo un gran manejo sobre distintas armas, pero si tengo que elegir... yo diría que las dagas, porque son ligeras y me dan más agilidad. ¿Qué relación tienes exactamente con Ronan? Ronan, siendo sinceros, lo considero mi mejor amigo, porque es una persona en la que puedes confiar. Es una persona que dará todo de sí para protegernos a todos. Es una persona llena de valor y honor. Sinceramente, lo veo como un verdadero héroe. Quiero suponer que esto es todo por el día de hoy. Así que con su permiso, señor argentino, me retiro a salvar el mundo.